Otro día más. Veo a diferentes perros listos para ser sacrificados. Otros alegres porque alguien vino a reclamarlos. Así es en esta perrera. Cuando era cachorro recuerdo que había nacido libre. Jugaba con mi mamá y con mis hermanos. Al tener año y medio, mi dueño comenzó por ponerme a pelear con perros de la calle. Con 3 peleas ya ganadas, mi dueño me consentía. Poco después volví a pelear, pero esta vez no gané. Un perro me quebró la pata. Sentí que esa noche iba a morir por alguna mordida. Al verme tendido, mi dueño me levantó y me subió a un carro y viajamos muy lejos, donde me dejó a mi suerte. Tristemente, cogí hasta un refugio donde pensé que por fin era libre, aunque fuera de una forma cruel. ¿Cómo es para ti un día aquí de tu vida, aquí en San Fernando? Pues me paro temprano a las 7 de la mañana a la cuenta, de ahí ya no me duermo, tiendo mi cantón es mi cama y de ahí me meto a bañar y me doy un buggy, buggy es darse una vuelta. A nosotros nos dan de comer a las 8 o 9 de la mañana, ya empieza la jaspia. Y en la tarde nos dan ya empieza desde las 2 en adelante hasta termina hasta como a las 4. Pero no se trata de fuerza, sino que la comida está bien rara, ¿no? Frijoles sin sal, ¿no? Hasta con piedras. Sopa sin sabor. Pollo, pues así, atropellado. Tinga de cebolla, ¿no? Agua nada más pintada, ¿no? Está bien culera. La comunidad está conformada por 4 patios. En el primer patio son los chavos que son tranquilos y es su primer de ingreso. El tercer patio es para los chavos que son más agresivos o que no se controlan mucho. A mí me dicen el Bellavoz y siempre ando en mis talleres y algo que me caracteriza o me distingue es que siempre ando haciendo de las mías. No mames, soy la pinche verga grabando, güey.
tengo un buen zoom, mira, mira. No mames, ve desde donde te estoy grabando, carnal. Mira, carnal. No mames. Estas tomas nadie las hace, carnal. Esa es una representación de un alebrije, pero en tamaño maqueta. Aquí este se llama tragacuentos. Cuentacuentos, más bien. Seguridad, seguridad. Hasta luego. Todo pinche San Fernando. No ves lo que has sido con tu puta madre. Arriba las panteras, que siempre pierden. Siempre, ese es el campo de la desgracia, donde siempre pierden las Panteras y el Atlético San Fernando. Vete a grabar para allá, barrio. Oh, se está bien guapo, ya se le echó el zoom a aquella bella. Esa, se está chido. Este es uno de ellos, uno de los perdedores de las Panteras. Me apodan Güerote. Soy alto, güero, mis orejas, mis ojos verdes. ¿Por qué vienes, Güerote? Por robo casa habitación. Me dieron 2 años, 2 meses, 7 días. Y llevo 1 año, 10 meses encerrado, hermano. ¿A dónde eres? De ahí, de la colonia Guerrero. No, pues cuando me agarraron, me llevaron a la delegación, luego, luego ya te la sabes, a puro trancazo. Fue un 24 de junio del 2010, nos venimos para acá, para San Fernando, la famosa correccional. Mamá, me hace falta una roca, güey, sin puta madre. Dicen el cholo, lo que me distingue de otras personas es mi lunar en la boca y soy muy tímido. Me echaron 5 años, apenas llevo 2, 7 y me faltan 2, 5. Al principio pues ni creía, ¿no? Decía, nada, no pasa nada, salgo rápido, estoy chavo, ¿no? Aquí pues dije, no, 5 años, no, pues sí es un rato. Todo por nada, nada más por andar de cabrón ahí, porque pues, fue una riña, ni siquiera era mi problema, y yo por defender a otro güey, pues lo piqué y le pegué y yo me le voy encima y pues lo empiezo a enfierrar. O sea, sí me acuerdo y sí lo tengo presente, ¿no? Sí me acuerdo de su cara, de cómo agarraron, de cómo se le hacían las burbujas, las tripas. Cómo me todavía cargué la navaja y cómo tenía pellejito. O sea, sí me acuerdo, no, pues no se me olvida. Me involucré muy chavo con una chava. Y tengo un hijo ahora. Tenía que trabajar, tenía que independizarme, ¿no? Pues busqué la manera más fácil, ¿no? Robando. Sí, con una como mafia, ¿no? A dar levantones, secuestrar gente. Es tal persona, vive en tal lado. Esta es su foto, sale a tales horas, anda con tal y tal persona. De hecho, teníamos un chofer, ¿no? O sea, él iba manejando, yo me bajaba, le disparaba y me volvía a subir a la moto y ya, ese güey me llevaba.
Si eres araña, araña hasta en 2 días. ¿Va? Sí. Pero así es. No, si eres una arañota, pesado en un día. Pero sí, pesado, ¿va? Mi causa, ¿cómo se atiende, güey? Ándale, como tu causa, araña. Mi tío tiene una panadería allá afuera. Ya sabía desde la calle hacer pan. Diario hago lo mismo. Ahora sí que del patio a panadería y de aquí a para el patio. Y diario lo mismo. De aquí, ¿qué te podría decir? Pues hay varios talleres, hay escuela. ¿Te gusta ir a la escuela? Pues no, pero pues lo tengo que hacer por compromiso, para poder ir antes. El águila, a pesar que vuela tan alto, no existe. Y mi infancia fue normal. Así de primero a sexto iba bien. En primero más o menos como que le empecé a echar ganas y ya, después de... Me empezó a aburrir y me empezó a llamar más el coto. Pasado cosas buenas y cosas malas. Pues las buenas que me tengo visita, me vienen a visitar todavía, ¿no? Las malas, pues está culero aquí, va. El encierro. Es chido cuando llega tu visita, pero culero cuando se va. Te quedas bien chatón. O cuando pasan cosas allá afuera y recibe las malas noticias, pues dices, ¿cómo quisiera estar allá afuera, no? No quiso así, pues vamos a aguantar estando aquí. Pero el de Pac se murió con todo y todo el dinero que tenía. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Pues de todo, más pues novela. Me gusta uno mucho que se llama Chin Chin el Teporocho de Armando Ramírez. Sí, ese tipo de, más o menos como se expresa, de tipo de barriado y todo eso, pues,
pidiéndole a ella su ayuda. He escrito dos cuentos. Son cuentos que han salido de aquí porque, pues, de hecho, pues, yo en la calle ni agarraba un libro para pronto. Aquí vine a descubrir eso. Grito, puta madre, ¿qué fue eso? Está en mi cama, vivo con una serpiente en posición de ataque. Mierda, ¿qué hago? Tomo la UCI que guardo debajo de mi cama. Yo puedo liberarme, pero luego río de las cosas. Te vas, pero no te vas. Pasa el tiempo, te vas acoplando y esperas, esperas. Buscas algo nuevo, se te hace cotidiano y te aburres. Vuelves a buscar otra cosa nueva, pues pasa lo mismo y te aburre. Mi sueño, pues, yo creo que es más que un anhelo, no es mi libertad. No es tanto un sueño, sino algo que anhelo. A los 15 años entré. ¿Y tienes? Vas. Intento de motín. Ay, la apagué. Ya mejor te grabo, güey. ¿Por qué estás aquí, mi? Por robo, auto, secuestro, express. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 años, 3. ¿Cuánto te falta? 9 meses. ¿Vienes por una sentencia de...? 3 años, 10 meses, 15 días. ¿A los cuántos años entraste aquí? A los 15 años entré. ¿Y tienes? 17. ¿Qué te gusta hacer aquí? Pues me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta leer mucho. Me gusta platicar mucho con personas diferentes. ¿Y te arrepientes de lo que has hecho, men? Pues créeme que no. Porque, pues, si no hubiera llegado a este lugar, pues, no hubiera descubierto todas las cosas que sé hasta ahora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Ismael? 2 años, 2 meses. ¿Qué me podrías decir de estar aquí? ¿Te gusta estar aquí, Ismael? ¿Por qué no dices algo que te cargó? ¿Te agradaría salir algún día, Ismael? Yo creo que sí, ¿no? A todos. Pues a mí en especial, pues sí. Pero pues yo creo que a todos, ¿no? ¿A quién le gusta estar de encerrado y de a perro? Ismael, ¿qué me podrías contar de...? Mira, aguántame, ¿sí o no? Te voy a dar un toque, cabrón. Aguanta. ¿Cómo? ¿Cómo eras allá afuera, Ismael? ¿Cómo era allá afuera? Pues como soy aquí adentro, ¿no? Y todo se distingue por eso, ¿no? Todos se distinguen por eso, pues, la charrasca o el corte, ¿no? El corte de pelo, la forma de vestirse o demás, ¿no? Sí, es la forma de comunicarse entre la banda, ¿no? Apenas antier me las hice con una navaja de los rastrillos. Pues nada más por gusto, ¿no? Me gusta cómo se ven a mí. ¿Quién sabe la demás banda por qué se las hago? Nada más cuando te la están abriendo, te cala tantito y ya. Si te la abres machín, sí. Pero pues sí, si nada más te la recargas tantito, pues no te sale mucha. Sí, pues ya dices, no, ese chavo ya estuvo aquí. Ya la identificas.
nomás ganando el respeto de la banda. Y no faltan los güeyes que se sientan muy chingones, o la banda que te humille, o al revés. He tenido poder también y me han bajado, y así está, así es un desvergue aquí también. Algunos se apartan, algunos no, algunos se duermen para que pase la noche rápido y amanezca otra vez. El profe de ahí de dibujo nos trajo libros de así prehispánicos, o sea, pero en base a los mayas. Y empezaron a elegir primero, lo del qué es el infierno y los ángeles que los mayas creían en los ángeles. Y los dioses que eran los principales del maíz, de la muerte, el del viento. También hay una diosa que es la diosa del suicidio. El tótem que estamos haciendo, ¿cómo te dije que sea una estela, ¿no? Que estamos haciendo, pues son figuras relacionadas a los mayas.
Pero, o sea, queremos llenar todo el auditorio de Maya. Si notaste con blanco y negro todos los efectos que puedes hacer. Y nada más son dos colores. Y le dan vida a toda morada. Y y pues con esos dos colores hemos mantenido morada. Nada más es negro y blanco. Me dedico a pintar y pinto con la manda, pinto con el güerote y con el loco y con el cholo y pintamos lo que sentimos. Creo que es un pasatiempo bueno para nosotros estar pintando aquí con la banda. ¿Y cuál es su objetivo, hermano? Mi objetivo sí es famoso, ¿no? Porque la verdad sí me gustaría que me reconociera toda la gente, ¿no? A nivel nacional. Que vea la gente que la banda no es, como dicen, ¿no? Pinche ratero. A mí me gustaría que vieran, que dijeran, ¿no? Es un artista o algo así. Nada más. Ah, chido, Melina. ¿Sí salió, no? A mí me gustaría que vieran, que dijeran, ¿no? Pues pinto con el Linares. Y ya llevo un año con ese carnal pintando. Me gustan mucho los paisajes y desnudo. ¿Pintar? No sabía pintar, hasta aquí vine a pintar. Yo sabía dibujar desde allá afuera. Empezaba a lápiz, a trazar y... De repente me aventaba mis rostros así, copiaba, me gusta mucho copiar así lo que veo. Y de ahí un día me puso a pintar así, a mezclar colores y combinar, difuminar. La pintura no la voy a dejar. Otro día más. Yo estaba muy flaco y necesitaba tragar. Comencé por tragar basura que había en las calles. Comencé a alucinar que perros me mordían como en las peleas. Y yo también mordía a algunos hasta que perdían la vida. Sin darme cuenta ya tenía rabia. Pasaron los meses. Muy flaco y desamparado, me topé con un señor que vestía ropas muy desgastadas y sucias. Me acarició. Pasamos varios días juntos, hasta que un día, caminando los dos, mi nuevo dueño perdió la vida. Me gustaría conseguir un buen empleo, ganar bien, abrir un negocio. Primero voy a estudiar y ir paso a paso, ¿no? Todavía no pienso así en mucho largo plazo. ¿Delito? Luego casa habitación. ¿Tu escolaridad? Secundaria. ¿La delegación donde cometieron el delito? Coyoacán. En internamiento. Bueno, este es el acuerdo de libertad. Ya nada más tus huellas, los dos pulgares. ¿Sin pinta? Listo, vamos a servicio médico. ¿Tú?
tú? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Ya emocionado? ¿Contento? Ya, ya vi. A ver, lleva. Ahora sí salió con las corregendas, mira. Ahora ya. Huevo, papá. Vas tirando rostro. Te cuidas mucho, ¿eh? ¿Quién quita mis pulseras? Tengo que quitar las pulseras, dice. Que me las da ahorita acá en ese lado. Sí. Está encuerado prácticamente. Otro día más. Solo estaba otra vez. Vagaba por las calles y comencé a juntarme con perros que vivían en un terreno baldío. Un perrero me atrapó. Él me trajo aquí desde hace varios días y noches, según yo. Me sentí confundido. ¿Era libre o no lo era? Tal vez sería libre siendo sacrificado. Solo cierro los ojos y duermo un poco. Golpear mi reja, escucho una voz inocente. Quizá de una niña que le dice a alguien, tráelo con nosotros. Listo, fin.